Crepúscula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Él es investigador del Colegio de Jalisco y también director de Jurimetría ACE. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente. Y además nos da mucho gusto comentarle a usted que cada 15 días estará participando con nosotros el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de estar con nosotros cada 2 semanas. Con nosotros y con usted, por supuesto, hablando de temas de gobernanza y sobre todo enfocados en temas que tienen que ver con el aspecto de seguridad. Y el primer tema que abordaremos en esta tarde es un informe relacionado con el aspecto de seguridad pública contenido en el informe, en el cuarto informe del gobierno de Jalisco. Y en materia de seguridad, este cuarto informe de resultados del gobernador Aristóteles Sandoval pues da una amplia relación cuantitativa de las personas que han sido beneficiadas con algunos programas enfocados precisamente a atender el tema de seguridad. Doctor Guillermo Cepeda, ¿qué nos comentas al respecto de este cuarto informe de gobierno del mandatario estatal Aristóteles Sandoval en el tema que tiene que ver con la seguridad? Bueno, pues como sabemos, el tema de la seguridad es de los más inquietantes en el país para la ciudadanía. Lamentablemente ha sido superado ya en las encuestas por el tema económico y no porque, lamentablemente no porque haya mejorado la seguridad, sino porque el tema económico, el tema el costo de la gasolina ha desplazado. Pero entonces ya hay dos temas muy candentes y la seguridad sigue estando entre los primeros temas del interés de la sociedad y de la preocupación de la sociedad. Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues el informe de resultados, así llamado, pues lo hemos estado sometiendo a un análisis en el ámbito académico y ciudadano. Y bueno, en primer término, desde que se establecieron los indicadores de seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo, señalamos algunos académicos que pues hay pocas variables de resultado, pocas variables de impacto. La mayoría de variables son de simplemente de operación, tantos efectivos capacitados. En el tema de la incidencia delictiva, incluso pues he llegado a denominar que algunas metas que se ha puesto la administración para los 6 años son incluso un poco pusilánimes, es decir, no aspiran a grandes cambios. Por ejemplo, en algunos robos, robo a negocio, robo a casa habitación, robo de vehículos, se tiene como meta bajarlos 10%, 10-15%, cuando sabemos que el robo es el delito menos denunciado. Y bueno, en nuestro país, Jalisco es el séptimo estado en los que menos se denuncian los delitos. Solo el 5.8% de los delitos están reportando. Uh-huh. Quiere decir que entonces el gobierno se empieza a medir con una parte muy pequeña del fenómeno. Uh-huh. Queda fuera de la evaluación de las políticas públicas el 94.2% de los delitos que no se reportan las autoridades. Además, que lo hemos señalado cada vez que nos invitas aquí al programa, cada vez que se hace un análisis, un pasivo muy grande de Jalisco es que no hay puntos para reportar los delitos. Una ciudad de 4 millones y medio de habitantes, lo hemos señalado aquí, solo tiene un centro, el accesible y hospitalario barrio de la zona industrial, ahí en calle 14, hay que ir a reportar los delitos. Entonces, este tema hace que, pues por eso Jalisco sea de los estados donde menos se denuncia los delitos. Hay estados donde se reporta el 24% de los delitos, el 18% de los delitos, y en Jalisco solo el 5.8%. Y ya sabemos que todavía los de los que se reportan, algunos se pide que la ratificación de la denuncia sean actas circunstanciadas. Y pues bueno, es lamentable que la mayoría de los resultados se mida con incidencia delictiva. En el tema de homicidios, donde se supone que debe de haber mejor evaluación o mejor, porque se asume que la mayoría de los homicidios se reporta a la autoridad, a pesar, lamentablemente, el tema de desaparecidos y de inhumaciones clandestinas, ahí el gobierno sí se compromete a bajar en 25% los homicidios, pero pasar de 1.180 con los que recibió esta administración homicidios a pasar a 888. Lamentablemente no se ha logrado, es una meta poco ambiciosa, pero ni siquiera se ha logrado. En 2016 hubo 1.152 homicidios con 1.243 víctimas. Entonces, es decir, está lejos de los... La principal crítica que se hace es que, paradójicamente, el informe de resultados
tiene pocos indicadores de resultado. Pocos resultados, porque mencionas básicamente en este documento que estás que preparaste que este informe de resultados se enfoca más en acciones, pero no concretamente en resultados, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, nos dicen 9,000 servidores públicos capacitados en el nuevo sistema de justicia, 22 programas de capacitación, 37 programas de especialización para los funcionarios públicos. Qué bueno que estén haciendo estas actividades, pero no nos dicen lo que la productividad de estos servidores públicos, en el que decimos de cada 100 delitos solo se reportan 5, y de los 5 que sí se reportan, del 100% de esos delitos solo se resuelve, se esclarece en 5.2% la investigación, o sea, el 5% del 5% nos da un 0.25%. Sí, que no se reporta lo que debe conocerse como una efectividad en las carpetas de investigación. Exacto. Que de hecho preparaste una gráfica, doctor Guillermo Cepeda, y la vamos a ver ahí en pantalla precisamente sobre este tema y la ubicación en dónde está Jalisco en este tema de efectividad en carpetas de investigación. Ahí está en pantalla, doctor, y dónde se ubica Jalisco pues, concretamente. Vemos estados como Coahuila, como Nayarit, que resuelven el 60% de sus carpetas de investigación. Y bueno, Jalisco está con 5.2% entre los 6, 7 estados en los que menos se resuelven investigaciones. También por ahí, Reto, se podría incorporar una gráfica de lo que comentamos, de que pocos delitos se reportan. Somos el séptimo estado en los que menos se reportan delitos. Como es decir, en Guerrero se reportan menos delitos, en el Estado de México se reportan menos delitos que en Jalisco. Pero en Jalisco es el 5.8% de los delitos los que sí se reportan, y somos el séptimo lugar también en esta variable. Es la cifra negra por entidad federativa, si vamos a ver la gráfica precisamente en unos minutos más. Y es que esta administración recibió la entidad, doctor, con una incidencia de 1.183 homicidios dolosos en 2012, solo superada por los 1.222 de 2011. ¿Y cómo estamos actualmente? ¿Cómo está Jalisco? Pues el año pasado, en el 2016, fueron 1.152. Y bueno, es lamentable porque en Jalisco todavía en 2005, 2006 se cometían 400 homicidios, 450, y pues hemos escalado. Hay el fenómeno del crimen organizado, que trae su cauda de delitos, de robo de vehículos, de trata de personas, de lavado de dinero. Aquí está precisamente la gráfica de la cifra negra por entidad federativa en el término de denuncias. Y ahí está, Jalisco es la columna en rojo o naranja, ¿no? Sí, es la proporción de delitos que no se reporta. Guerrero con más del 97% de los delitos que no se reporta. Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas, Oaxaca. Y después sigue Jalisco, quiere decir que pues no estamos en un lugar envidiable. Donde más se reportan los delitos son en Baja California Sur, en Quintana Roo, en Nayarit, es donde más se reportan los delitos, y está asociado con dos cosas, con la confianza y con la facilidad de reporte. En Mexicali, por ejemplo, ya también lo hemos comentado en esta mesa, en Mexicali hay 8 puntos de denuncia en Mexicali, 5 en la ciudad, 3 en el valle. En la Ciudad de México hay al menos 40 puntos de denuncia en cada demarcación, en cada municipalidad o cabildo ahora, de los que antes eran las delegaciones políticas. Hay 2 agencias del Ministerio Público receptoras de denuncias, más 5 o 6 centralizadas, en Salto del Agua. En fin, es más accesible el denunciar. En Jalisco seguimos teniendo un solo punto de denuncia. Y por eso el 16% de las personas que responden a las encuestas de victimización, cuando se les pregunta por qué no reportó el delito, dicen... porque es tardado y muy costoso trasladarme y hacer antesalas, por cierto, de 128 minutos en promedio, espera un tapatío antes de ser atendido en la fiscalía. No, además que hay un solo lugar, también la ubicación de este solo lugar y el tiempo que pierden ahí la población, pues inhibe precisamente que presente las denuncias. Y Jalisco en este tema está ubicado prácticamente al nivel de estados como Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, ¿no? En Guerrero, que es donde menos se denuncia, son estados con pues menor infraestructura en todos los sentidos que Jalisco. Exacto, ¿no? Estamos en un lugar que creo que no nos merecemos como sociedad. Entonces, hay todo este rezago. Entonces, no hay buenas noticias. Son pocas los casos en que se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en el último año. Se han mejorado algunas cuestiones de atención a la víctima, de protocolos. El tema de desaparecidos es lamentable, que se anota en el informe que hubo 9% de incremento
el número de desaparecidos. Uh-huh. Y se reporta como una noticia optimista diciendo, pues nosotros teníamos la estimación de que iba a crecer 15%. O sea, incluso aparece, yo quiero pensar que fue un error de... Aparece, la meta del 2016 era que creciera 15%, no puedes tener como una meta que crezca el número de desaparecidos. Sí, bueno, no tienes estimados ni hay indicadores que tú puedas medir incremento en el número de personas desaparecidas, ¿no? Sí, ni me parece que eso es algo arbitrario. Y además debe ser el compromiso abatir las desapariciones, no administrar el caos de... Sí, no de, estimar crecimiento, sí, ¿no? Exacto. En un problema tan grave como este, el de las personas desaparecidas. Sí. Doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos en este jueves de gobernanza con el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, ya volvemos. La báscula. Continuamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, es jueves de gobernanza en La Báscula. El tema, el cuarto informe de gobierno del mandatario estatal Aristóteles Sandoval relacionado con aspectos de seguridad. Doctor, en estos temas, aunque mencionas que este informe de resultados se enfoca más en acciones y no concretamente resultados, el tema de la seguridad siempre es un tema delicado. Y en el caso de Jalisco, te pregunto yo como especialista, básicamente es porque el problema es difícil de resolver, porque la autoridad está rebasada, o es porque prácticamente imposible avanzar en un tema tan difícil, tan complicado como es el de la seguridad pública, porque los mismos niveles se pueden encontrar en otros estados del país, ¿no? Sí, efectivamente, creo que un análisis que hemos hecho de la efectividad, ya hablaremos en próximos programas de esos estudios que hacen un análisis costo-beneficio, porque estamos invirtiendo como nunca en seguridad en nuestro país y en nuestro estado. Entonces, es muy importante hacer una evaluación costo-beneficio. Y bueno, en Jalisco creo que lamentablemente hay un retroceso, porque en la tipología que teníamos de los estados en el país, por la efectividad de sus políticas públicas, Jalisco estaba como un estado con solidez en el tema de institucional. Es decir, era un estado donde había un 34% de impunidad en homicidios, es decir, se castigaban 2 de cada 3 homicidios. Uh-huh. Y ahora tenemos cifras que se han alterado en ese sentido. Entonces, antes Jalisco parecía tener con qué revertir esta espiral de violencia e impunidad. Creo que se ha perdido tiempo muy valioso en las buenas prácticas. A mí me ha tocado viajar por el país. Sinaloa, que también entró tarde al nuevo sistema de justicia como nosotros, tiene un centro de atención temprana integral con centros de mediación, atención a víctimas, que le están permitiendo resolver el 25% de los asuntos que ingresan por mecanismos alternativos. Tenemos muchas veces que nos has invitado señalando que en Jalisco el 25-30% de los asuntos se podrían atender por mecanismos alternativos. Y solamente está atendiendo el 2-3%. Subió, la vez pasada te comentamos que era 1.3%, ahora le podemos compartir al auditorio que ya es el 2.2, pero sigue siendo muy, muy lejano de la frontera de posibilidades que tiene. Todavía el 5% de las sentencias penales en Jalisco siguen siendo por accidentes de tránsito. El 5% gastamos, ya lo hemos dicho aquí, 12,000 pesos en investigación criminal y 14,000 pesos en proceso penal. Uh-huh. Para ver quién abolló una salpicadera de 7,000 pesos. Entonces, todos esos asuntos se podrían, y que son al año 9,000 asuntos los que se criminalizan por accidentes de tránsito, llevarlos a una solución alternativa por mecanismos alternativos. Entonces, creo que Jalisco ha perdido una oportunidad de revertir. A mí me da mucho pesar como jalisciense ver en otros estados muy buenas prácticas en sistemas de mediación, en atención a víctimas, en sistemas de investigación. La fiscalía está colapsada, abrumada por las carpetas de investigación. Se supone que el nuevo sistema buscaba desformalizar la investigación y se han llenado de formatos. Los policías duran 5 o 6 horas para poner a disposición a una persona, mientras que el policía, su patrulla, están poniendo a disposición a una persona, su cuadrante queda disminuida, la capacidad de reacción. Entonces, se tiene que hacer una reingeniería de procesos. Esto de que de puño y letra tiene que llenar el policía 2-3 veces la misma información para
supuestamente darle legalidad al acto es falso. Uh-huh. Realmente se ha formalizado de más el sistema y está colapsada la fiscalía. Antes resolvía el 13% de las investigaciones, que seguía siendo una cifra de escándalo. Ahora resuelve el 5 o 6% de las carpetas de investigación. Entonces, obviamente la impunidad está creciendo. Ahora la impunidad de homicidios de 2016 es de 80% de impunidad. Entonces, hasta es un sarcasmo involuntario el informe cuando dice se está reduciendo la impunidad en delitos de alto impacto. Uh-huh. Pues no conozco delito de mayor impacto que el homicidio. Uh-huh. Y en ese ha aumentado, pero en cuestión de 3 años. Uh-huh. Entonces, es lamentable esta parte y creo que muy buenas prácticas. Entonces, Jalisco está pasando de esta tipología de estados con capacidad de respuesta a un estado que empieza a administrar el caos de una espiral creciente de impunidad, de violencia, de burocratismo, de desaliento a la sociedad, porque cuando la policía se queja de que entrega a las personas son liberadas. Un estado que generaba al año 9,000 expedientes penales ya ante un juez, qué bueno que ahora muchos casos se resuelvan por mediación, pero no explica por qué se ha desplomado de 9,000 asuntos a alrededor de 1,300 asuntos al año. Uh-huh. Pues es lamentable, porque nos habla de que el Ministerio Público está haciendo una combinación de ley del menor esfuerzo, de pereza, de falta de capacitación y de pánico a las salas de audiencias. Uh-huh. Entonces, urge hacer una reingeniería para regresarle a Jalisco esa fortaleza institucional que nos permitía hace todavía 2-3 años decir que se le podía revertir esta tendencia de descomposición en el tema de inseguridad. Ahora, doctor, este escenario que planteas, ¿es creado por el nuevo sistema de justicia penal? Uh-huh. ¿O es básicamente por la ineficacia, la ineficiencia y la falta de capacitación? Uh-huh. De todo el aparato de justicia? Yo creo que el nuevo sistema es muy, muy superior a lo que teníamos. Lo que teníamos antes es indefendible. Uh-huh. Es indefendible. Y bueno, hay estados donde está funcionando. Nuevo León, Chihuahua, Baja California. Están funcionando bien el nuevo sistema y tiene que ver con una adecuada capacitación. Se revisó se hizo reingeniería de procesos. El que diseñó los CODES, que así se llaman en Monterrey, Centro de Orientación y Denuncia, donde en un solo lugar la víctima encuentra apoyo, el denunciante orientación, las personas que sean susceptibles de servicios de mediación cuentan con un centro de mediación. La misma persona que los coordinaba estos centros está dando asesoría en Jalisco. Entonces me parece muy buena noticia, pero creo que urge. Esto que se comentaba en el informe, se dicen hay protocolos nuevos, se ha capacitado el personal en protocolos, tratamiento en cuestiones de derechos humanos, de atención a víctimas. Uh-huh. De violencia de género, una fiscalía, justo que comentábamos fuera de micrófonos, fiscalía en materia de desaparecidos. Pues qué mal que sea al cuarto año, pero qué bueno que ya se esté haciendo, porque y ahora urgen resultados. Ojalá en el quinto informe se nos diga estos protocolos ya están operando. Logramos por fin reducir las quejas ante la comisión, porque las recomendaciones. Uh-huh. Que es cuando ya documenta la Comisión de Derechos. Claro. Humanos y volvió a crecer las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, estos protocolos son para reducir la vulneración y la violación de derechos humanos y que se nos reporten mejor atención a víctimas, que reduzcan los tiempos. En Jalisco la víctima espera 128 minutos, sí. En Mexicali 17 minutos, porque... Y no son extraterrestres, no son extranjeros, son servidores públicos mexicanos, nomás con una certificación, con ISO 9001-2008. Y son sociedades con las que nosotros quisiéramos, como Jalisco, estar a la par, ¿no? En nuestro país. Entonces creo que hay mucho por hacer. Y sí, no es atribuible al nuevo sistema, es atribuible a un sistema legal que no se preparó, que se dijo que hubo mucha capacitación, pero... Muchos de los capacitadores eran personas sin experiencia en el nuevo sistema. Cuando había dudas concretas, decían, pues yo creo que va a ser así. Urgen los conversatorios, que se siente independiente de los colores políticos, las policías municipales, ministerios públicos y jueces, a decir por qué están prosperando o no están prosperando los casos, por qué se están declarando tantas detenciones ilegales, por qué tiene que esperar una persona ante el Ministerio Público 6 horas antes de ser puesta a disposición de un juez, lo que muchas veces... inhabilita ya el caso. Uh-huh. Todo eso se tiene que trabajar porque no se puede estar echando la culpa al nuevo sistema, porque como decimos, el nuevo sistema está funcionando bien. Son 5-8 estados que están dando la cara por el nuevo sistema, demostrando que
si se prepara bien y se profesionaliza, pues se tienen excelentes resultados. Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca en justicia alternativa, Morelos en las unidades de medidas cautelares están funcionando bien. Entonces, Jalisco, tierra de juristas, ahora que estamos con el Bicentenario de Otero. O sea, así es. Es tierra de juristas. Se debería de blindar mucho mejor la operación de las autoridades que están trabajando por dar mejor seguridad a los jaliscienses. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Permítanos, regresamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecona en La Báscula. Ya volvemos. La báscula. Bueno, continuamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecona en La Báscula, y antes de que nos diga si hay algunos aspectos que él considere positivos, obviamente el tema de la fiscalía que ya quedó integrada para personas desaparecidas, podríamos considerarlo como algo positivo en este cuarto informe, ¿no? Claro. Doctor, esperaremos resultados, claro, como mencionas, para el quinto o sexto informe en este tema de personas desaparecidas. Pero antes de entrar en ese tema, mencionabas el tema de Mexicali, que duran 17 minutos la población cuando llega a presentar alguna denuncia. En el caso de Jalisco, en la zona metropolitana, son 128 minutos, mencionabas. Sí. Pero ¿no será que es también por el número de incidencia delictiva? Quizá ya se cometan, no lo sé, tú nos dirás, menos delictivos, hay menor índice delictivo, se cometen menos delitos, el nivel de población es menor y quizá la atención pueda ser mucho más ágil que en una zona metropolitana que creo yo indudablemente tiene más habitantes que Mexicali, ¿no? Claro, tiene un 1,200,000 todo el valle. Pero ahí tienen 5 centros de denuncia en la ciudad y 3 en el valle. Aquí, como ya hemos comentado, es un cuello de botella, un embudo, que todos los caminos llevan en esa ciudad a calle 14. Entonces ahí se colapsa. Además, se hace fila y como se va llegando, se atiende sin jerarquizar, que es lo que ya alguna vez hayamos comentado aquí. El sistema tradicional, que pareciera que sigue operando en Jalisco porque no se jerarquizan los casos a tiempo. Decíamos, en Jalisco es como si fuera a un hospital y se atiende como van llegando, lo mismo al que se rompió una uña que al que le viene dando un infarto. Primero se atiende el de la uña, cuando nosotros diríamos, oye, deja que un enfermero o un prestador de servicio pues haga la limpieza de la herida y le vende. El administrador de este hospital hipotético dice, no, que baje un cirujano, tiene su derecho constitucional al cirujano. Baja un cirujano y hace lo mismo que iba a hacer el prestador de servicio social, le limpia la herida y se la venda. Y entonces sí, ¿quién seguía? El del infarto. Si es que todavía está vivo, se le atiende y a las dos personas se les da una cama en este hospital imaginario y por si acaso se les da quimioterapia a los dos. Entonces atacamos catarros con quimioterapia, entonces todos los casos se formalizan. Y si fuera en Veracruz la quimio no sería real. Además, con la ventaja esa que no sería real, pero entonces estamos así, un desproporcionado a la atención. Lo que hacen en Mexicali es como en los bancos. ¿Usted a qué viene? No, pues se me perdió mi credencial entonces usted es un caso que podemos atender en esta otra fila. Pase y vaya llenando este formato para que nomás se lo sellen de recibido y usted pueda tramitar la reposición o la visa, etcétera. Entonces ahí ya canalizaste un caso. Si llega una persona herida, una víctima, de inmediato la pasan a atención médica. Es decir, hay una persona que está recibiendo. Usted no fue un accidente de tránsito. Usted califica de inmediato para espere turno. Y antes de 17 minutos van a pasar al centro de mediación. Es decir, según la necesidad del asunto, se le da la urgencia y la necesidad del asunto. Y se sigue también un protocolo que se llama la ruta de la víctima. Es decir, generalmente en calle 14 llegas y pregunta, tiene un abogado. Y te dice el Ministerio Público, usted fue víctima de violencia sexual, por decir algo, pase de inmediato al médico legista. Ahí la persona que ya lo recibe no es un ministerio público, es un trabajador social o es una persona con experiencia, sino usted de inmediato, antes de pasar al ministerio público, que le vayan haciendo su examen médico para pues atender esta situación. O no, es una persona con violencia psicológica, bueno, vaya pasando que le hagan el dictamen mientras la pasan a la denuncia. Es decir, es la ruta de la víctima, no la ruta del código, que ni tampoco las fracciones del reglamento.
Hay una ventanilla que dice, aquí están las 11 instituciones que pueden atender a las víctimas en este estado, y no que la víctima haga la visita de las 7 casas, ¿no? Ahora vaya por un acta de nacimiento, un parte de lesiones, a un puesto de socorros, ahora vaya al DIF a que le den atención psicológica, ahora vaya, ¿no? Ahí bajo un mismo techo está el psicólogo, está un módulo de registro civil para actas, para documentar, hay un defensor de oficio, es decir, todo bajo un mismo techo, poniéndose en los pies de la víctima. Y es una ventaja, y la certificación del ISO 9001-2008 tiene que ver con que no tarden más de 17 minutos o pierden la certificación. Entonces, cuando una persona, la más rezagada, el claro. sistema detecta que tiene más de 14 minutos, tiene que salir alguien de lo administrativo a atenderla, agilizar para no perder la certificación, ¿no? Entonces sí, son sistemas, y lo mejor de todo, es más barato este sistema, porque en vez de darle quimioterapia a todos los casos, dice, no, estos 7 son de curita, que cuestan, ahorita el precio promedio de la carpeta de investigación son 12,000-13,000 pesos. Acá no, el formato llenado costará 120 pesos. Un proceso de mediación con notificación, con seguimiento, cuesta 1,566 pesos. Es decir, cada caso según... Y sí, una investigación de homicidio sí costará 45 mil pesos, pero a cada caso se le da una atención proporcionada y adecuada. Sí, y aquí se ven los resultados de lo que mencionabas, el costo-beneficio, ¿no? Así es, y es también la cuestión, cuando se hablaba de juicios orales, es carísimo, ¿no? No hay nada más caro que lo que tenemos actualmente, que son 230 pesos cada persona en prisión diarios, que 12 mil pesos de investigación, que 14 mil pesos de proceso penal. Entonces, y si no somos racionales en el uso de los recursos, pues tendremos una pérdida social en este costo-beneficio. Si el sistema penal de Jalisco fuera negocio, habría que quebrarlo 3 veces al año, porque es sumamente improductivo y muy costoso. Sí. Ahora, mencionabas también del tema de las quejas de la población, porque con este nuevo sistema de justicia hay muchas personas que son detenidas, pero casi en forma inmediata salen liberadas. Ha habido también quejas de autoridades municipales en este tema, y quejas también de los propios policías que tardan mucho en lo que mencionabas, doctor, de llenar los formularios como primeros respondientes, ¿no? Sí, tengo que así se les menciona. Así es. Pierden mucho tiempo, y lo que mencionaba, su cuadrante queda desprotegido en esas horas que tarda llenando estos formularios. Esto también indica falta de capacitación, burocratiza mucho un proceso que debe ser mucho más ágil. Y ¿cómo podría resolverse esto, que es una realidad actualmente, ¿no? Sí, pues paradójicamente la intención del nuevo sistema es este, el desformalizar, el jerarquizar los asuntos, y que los asuntos rápidos o de menor, que no impliquen violencia, que sean accidentes de tránsito, canalizarlo lo más rápido posible. Pero pues el ADN de nuestros servidores públicos en el sistema penal hace que alta formalización. Incluso les dicen, tienes que ser de tu puño y letra, porque las personas comentan, ¿y por qué no? Desde que sube la persona a la unidad, puedo ir llamando por radio para que verifiquen si no hay un orden de aprehensión en su contra, para que vayan preparando. No, tiene que ser de aquí, de tu puño y letra. Oye, pero esta información ya la habían pedido en la otra ventanilla, ¿no? Otra vez de tu puño y letra, porque es tu garantía que es tu puño y letra. Y no es cierto. Si ese caso es uno del 3-5% que se llega a judicializar, que llega a una sala de audiencia, y el juez tiene alguna duda de que si fueron así las cosas y si fue él realmente el agente aprehensor, pues lo llamará y él defenderá su detención en el estrado. Y no el 100% de los asuntos, caligrafiarlos 3 veces en formatos. Hay más de 60 formatos que un policía puede llenar según el tipo de caso. Y estamos actualmente trabajando en capacitación de policías y vemos los alteros de formatos. No era la intención del nuevo sistema, es este ADN burocrático de todo por escrito. Las carpetas de investigación están siendo de este tamaño cuando en otros estados son simplemente notas. Te iba a preguntar, pero ¿en los otros estados es igual o cada estado puede establecer sus propios mecanismos de operación de este nuevo sistema? El código es nacional, sí, pero por eso te preguntaba, sí, ¿por qué en Jalisco es así? En otros estados menciona las carpetas de investigación son mucho más delgadas. Sí, por esta cuestión de formalización, en el Estado de México, donde también he trabajado, el Ministerio Público sigue mecanografiando las declaraciones. Se supone que aquí se toma nota, se toman los datos principales, y no es tan exhaustivo, y luego se reproducen y llegan las nuevas hasta los jueces. Uno ve a un juez en el Estado de México y 2 veces hace referencia a la misma prueba.
Y es que lo que sucede es que en el viejo sistema la sentencia escrita tenía que decir, justificar con qué elementos dio el auto de forma de prisión y con qué elementos está dando la sentencia. Y eso no tiene ya nada que ver en el nuevo sistema, pero los jueces siguen valorando dos veces la misma prueba en su sentencia. Entonces, es una... Esto indica que también hace falta capacitar a los jueces en el nuevo sistema. Sí, incluso hasta de operación en el Estado de México prácticamente está en desuso el procedimiento abreviado, cuando en el resto del país por cada juicio oral hay 5 procedimientos abreviados. En el Estado de México no, se dan el lujo de tener 1.300 juicios orales, pues está colapsado el Estado de México. Aquí en Jalisco por cada juicio oral hay 4 procedimientos abreviados, y sí hay prácticas. El principio de oportunidad está en desuso en Jalisco, no hay principio de oportunidad, es que es una de las posibilidades que da el código cuando son casos que notoriamente no van a, por política criminal no se deben de perseguir, pero pues en Jalisco no se aplican los criterios para hacerlo. Entonces sí es un problema y urgen, por eso creo que está haciendo que el fiscal se siente en la misma mesa con los policías, con el departamento jurídico de las policías, con los jueces, para ver de qué forma hacemos que el sentido común vuelva a tener sentido en nuestro sistema penal, porque están esta sobreformalización, esta distracción de recursos, el desaliento de los policías, pues los ministerios públicos dicen son insuficientes los recursos, estamos abrumados, los jueces que dicen es terrible lo que me llega hasta mi sala de audiencias. Entonces es urgente que se homologuen criterios, y sobre todo que se, qué lástima que tengan que ser en operación, que tengamos que reconstruir el barco en alta mar y además con tormenta. Sí. Esto se debió haber hecho antes, anticipar estos problemas, pero hay que hacerlo, y creo que hay mucho capital humano y falta simplemente el modelo de gestión, transformarlo. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos en la parte final de La Báscula con el doctor Guillermo Cepeda, ya volvemos. La báscula. Bueno, continuamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecona en La Báscula. Doctor, en esta parte final, un tema. ¿Hay algo positivo en el informe? Obviamente, con el análisis que ya hiciste tú y tu equipo, jurimetría. ¿Hay algo positivo que pudiéramos destacar en este informe en tema de seguridad? Porque obviamente en otros rubros hay indudablemente avances, pero en el tema de seguridad, ¿qué podemos destacar? Bueno, efectivamente en los propios indicadores que se puso el gobierno actual, que comentamos, algunos son meramente de reducir en 10% cierto tipo de delitos que no se reportan mucho o que tienen una alta cifra negra. El propio Estado, el gobierno, se puso 15 indicadores de seguimiento. De estos 15 indicadores, 9 están en números rojos, es decir, no se han logrado, no se lograron las metas, y solo 5 están en números negros, se puede decir. Uno de ellos es este lamentable del crecimiento de los desaparecidos, que bueno, es muy cuestionable el indicador. Algunos sí que hubo una reducción, la tendencia venía siendo decreciente, robo de vehículos, subió en el último año, pero pasó de ser de 10.000 vehículos al año, van en 7.000, desde luego todavía sigue siendo un número muy grave. El tema de robo a transeúnte, ellos lo reportan positivo. El tema de la despresurización de las prisiones, que bueno, aunque no ha dado información, la más reciente que tenemos es la que da la Autoridad Federal con información de la Fiscalía, han bajado en 2.000 internos ya el sistema penitenciario de Jalisco. Es bueno, quiere decir que se está haciendo un uso más adecuado de la prisión preventiva que tanto hemos criticado. La meta sigue siendo grave, también por ahí tenemos una gráfica de los centros penitenciarios. Todavía el centro penitenciario para sentenciados de Puente Grande está todavía al 290% de su capacidad. Sí, es el gráfico de la ocupación penitenciaria en los centros, ¿no? Penitenciario de Jalisco. Bueno, en un momento más lo vamos a ver en pantalla, pero mientras síguenos platicando. Sí, entonces hay 3 centros, sobre todo en Puente Grande, el que es para procesados, el que es para sentenciados.
El más inquietante es el de sentenciados, que está al 290% de su capacidad. Es ese, ¿verdad? El que está en rojo, en 200. Uh-huh. Después le sigue el femenil, que está al 100, perdón, el de el preventivo, el de procesados, que está al 199% de su capacidad, y el femenil, que está al 156% de su capacidad. Sigue siendo inquietante, pero llegamos a tener el tercer sistema penitenciario más saturado de México. Ahora ya estamos en el lugar sexto, séptimo. Es bueno esta despresurización, hace falta incrementarla. En el estudio que hicimos y que estará en la página de Jurimetría y del Colegio Jalisco, pues ahí mencionamos que todavía sigue siendo un dato alarmante para derechos humanos, porque simplemente dice derechos humanos, los comités internacionales, cuando tienes más de 100% de ocupación penitenciaria, ya es un trato cruel. Y qué bueno que se hagan actividades deportivas, qué bueno que haya 1,700 internos que están trabajando, que están haciendo labores productivas, que están capacitando para el trabajo, que están haciendo actividades culturales y deportivas. Pero mientras esté en un contexto en el que el 80% de los internos en Jalisco está en condiciones de hacinamiento, uh-huh, está más del 120, 130% de su capacidad de los inmuebles, pues las actividades de reinserción pierden mucho potencial. Pues, doctor, me llama la atención aquí un dato en esta gráfica que estamos viendo. La cárcel municipal de Tlajomulco está en cero. ¿Por qué no hay detenidos ahí o qué pasa? Sí, yo creo que ya se está... De hecho, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en general las leyes de derechos humanos dicen que las cárceles municipales son anticonstitucionales. Ajá. Porque el artículo 18 dice corresponde a la Federación de los Estados. Entonces, todavía hay muchas cárceles municipales. Había 31 antes en Jalisco. Entonces, han ido desapareciendo estas centros penitenciarios, bueno, instalaciones carcelarias, uh-huh, porque son instalaciones que tienen, por ejemplo, una de ellas que ahí se señala, la de Cihuatlán, tiene capacidad para 25 internos y hay 75. Entonces, están al 300%. Es el gráfico que veíamos que encabeza ahí, el número uno. No lo destacamos porque no pinta en el número total de internos, pero en un lugar para 25 que haya 75, pues en ese microcosmos es un hacinamiento, lucha por la sobrevivencia. Entonces, sí, ahí las cárceles municipales no reúnen los requisitos ni de instalaciones, obviamente, para hacer labores, pero no tienen talleres, mucho menos áreas deportivas. Entonces, son bodegas humanas. Uh-huh. Son casas con barrotes improvisadas de prisión. Entonces, no tienen las condiciones para ser centros. Pueden ser centros de detención momentánea mientras se les traslada a un centro regional cuando están en un proceso penal o han sido sentenciados, y también evaluándolos según la gravedad de los o la peligrosidad, que aunque es un término muy criticable. Entonces, en ese sentido, sí, las cárceles municipales, qué bueno que son ya menos de las 31 que había todavía hace 4 años, y que deben de ser pues instalaciones penitenciarias más adecuadas. Bien. Estos serían, en términos generales, lo positivo del cuarto informe. Sí, que hay 2-3 delitos que sí han bajado conforme a las metas del gobierno, y también de lo que ya comentábamos de la fiscalía, de los protocolos. Se ha dado mucha capacidad en materia de derechos humanos, y bueno, ahora habrá que empezar a esperar resultados. Decíamos, qué malo que sea hasta el cuarto año, pero qué bueno que finalmente se hizo este tipo de acciones y que el quinto informe ya nos dé más resultados en estas materias. Así es. Bueno, doctor, en esta última parte quiero preguntarte algo relacionado con acciones que llevó a cabo la Marina, la Marina Armada de México en Nayarit, en una acción que ha sido pues muy difundida en redes sociales. Se utilizó un vehículo, un helicóptero artillado, y vimos las imágenes nocturnas, que además fueron muy espectaculares, para detener, o en este caso, pues, porque murieron algunas personas relacionadas con el narcotráfico. Fue un enfrentamiento que se dio, 12 personas resultaron muertas, 7 en esta vivienda, de estas imágenes que vimos con este helicóptero artillado. Sin embargo, en días recientes se ha mencionado que hubo uso excesivo de la fuerza en estas acciones contra el narcotráfico. Te pregunto, ¿es así o por qué siempre tendemos, cuando son acciones precisamente para atacar a gente relacionada con la delincuencia organizada, como es el caso, y estos grupos pues sí tienen el derecho, entrecomillado, de atacar a las fuerzas militares, en este caso de la Armada, obviamente con armas de alto poder, calibre 50, les pueden estar disparando, y por qué la Armada en este caso no puede responder de la misma manera? ¿Realmente podemos considerar que hubo uso excesivo de la fuerza, doctor? Bueno, pues obviamente cuando hay una confrontación, incluso pues tienen armas de alto
calibre también los grupos criminales. Sí, claro. Han pues, derribado helicópteros. En Jalisco lo vimos hace algunos meses. Sí, aquí, se han dado este tipo de acciones. Sí, realmente tienen una capacidad de fuego y, bueno, se tiene, hay un uso legítimo de la fuerza cuando se logra pues corresponder o resistir este tipo de ataques o este tipo de reacciones. Y lo que sí se tiene que hacer una evaluación de los hechos es cuando... sobre todo en el caso de la Marina, uh-huh. Hay un índice de letalidad, uh-huh. que pues es inquietante, ¿no? En el sentido de que creo que alrededor del 35-40% de las confrontaciones entre Fuerzas Armadas y grupos de delincuencia organizada, hay cero sobrevivientes de las personas que enfrentan al uh-huh. ejército, a las Fuerzas Armadas. Ese índice de letalidad es el que despierta la inquietud, porque si ya se da se repele el ataque y se controla y si las personas se rinden o hay, uh-huh. hay que tratar una o la autoridad tiene el deber de reducir a su menor expresión pues las bajas, ¿no? O las muertes de los ciudadanos, aunque los hayan atacado primero. Entonces tiene que ver el uso excesivo de la fuerza, tiene que ver si hay indicios de que se abatió sin necesidad a alguna persona. Es decir, si siguen atacando, si dan las armas al suelo, si dejan de disparar, puede cesar el fuego, que muestren las manos, todo el protocolo que se tiene. Pero sí, lo que hace inquietante el dato es la letalidad, o sea, el exceso en estos casos de que, pues, si el sexenio pasado se criticó que había un discurso de guerra, uh-huh. pues hasta en la guerra hay reglas, ¿no? Entonces, uh-huh. Quizás muchas veces a las Fuerzas Armadas a lo mejor se dice, bueno, está en el margen de la Constitución, pero al menos los tratados de Ginebra se están obligados a responder, y si yo lo considero una guerra, no es legítimo que el Estado este tipo de exceso. Entonces se puede hacer una investigación si realmente las personas resistieron hasta pues era abatidas, pues bueno, el uso de la fuerza fue legítimo, pero el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas también tienen que contemplar la posibilidad de reducir a su menor expresión las muertes de ciudadanos, porque pues hay datos inquietantes, esto de enfrentamiento zapato, se puede decir, es decir, que no hay ninguna baja militar, afortunadamente, pero hay 19, 20 bajas, o peor, cuando hay una baja por cada militar que muere en una confrontación, 17 probables delincuentes, uh-huh. porque pues ya no podrán ser juzgados, uh-huh. Son abatidos. Y la Marina aumenta. Por cada marino que ha sido que ha fallecido en un operativo, mueren 34 probables responsables. Entonces, este dato es el que inquieta. Por cada tres personas que recibe más de 7 años de sentencia por un juez federal, que es en materia de crimen organizado, dos son abatidos por el ejército. Entonces, doctor, pues yo podría pensar ahorita que esto habla de la preparación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Este índice de letalidad quizás se deba a la certeza con que ellos actúan en caso de ser necesario y la impreparación de estos grupos dedicados al narcotráfico. Sí, sí, se documenta que resistieron hasta la última bala, ¿no? Y hasta la última vida. No sé si hay a nivel internacional indicadores también en este sentido, ¿no? Sí, o en Guatamo, que solo la mitad de las personas que fueron abatidas por el ejército tenía armas. O sea, entonces, puede ser que alguna persona desarmada en el fuego cruzado sea abatida, pero que no haya ningún sobreviviente. Ese tipo de que se tienen que investigar. Y sí, los militares son profesionales del uso de la fuerza, y dentro de ese profesionalismo entra el no... A lo que veo es que quizá ese índice de letalidad, sí, no debemos considerarlo siempre, uh-huh. o casi siempre, como generalidad de que fue uso excesivo de la fuerza. Sí, la efectividad de la operación, ¿no? Siempre hay, y qué bueno que la haya, siempre hay ventaja de las Fuerzas Armadas capacitadas sobre gente que son, algunos de ellos desertores, otros que no tienen la preparación, pero lo que llama atención es estos eventos que no hay sobrevivientes de las personas que agredieron al ejército. Muy bien. Pues doctor Guillermo Cepeda Lecuona, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo en este primer programa y gracias por haber aceptado colaborar con nosotros cada dos semanas. Aquí te veremos, doctor. Un gusto será estar aquí contigo con el auditorio. Muchas gracias, doctor Guillermo Cepeda, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. We'll be right back.
báscula.